Bien, bien, bien. Sí, me quedo un poco calladito de vez en cuando es porque me concentro un chingo para meter esos tiros. Este perro. Ahí está. Y yo creo que lo mejor es empezar a extraer gente desde ahorita en el brazo como una vacuna. Qué malos recuerdos, ¿eh? O sea, yo no. Aquí en México tienen la costumbre de vacunarnos en el brazo. Y, ay, ay, o sea. Ok, si la tormenta de arena se aproxima, es el momento perfecto para meternos y para escapar, ya que ahorita vamos a tener que escapar, es obvio. Y ya llegamos con el Inge, al parecer. Are you? Dr. Emmerich. Snake? Hey, what gives? Let me go! No! Give me back my legs! Right on schedule. Now bring him back to Mother Base. Okay, I'm sending a chopper close by. Get to the LZ with Emmerich. Hang on a second. Let's use the walker gear I developed to escape. There's a special one here at the lab. Only I can activate it. And I'll tell you how to operate it. Ignore Emmerich. We don't need his wind-up toys. It is a long way there. Why don't you use that walker gear of his? No way. We can't trust him. How do we know his crap will even work? Well, it's better than carrying the man the whole way. Boss, use the walker gear to escape. It's your call, boss. Bueno, al parecer nosotros decidimos. Vamos a usarlo, o sea, para traerles un poco de variedad. O sea, yo realmente nunca uso estas madres. Es bueno de vez en cuando. I'll start it up. Get this off me. Here we go. They're single pilot machines. I'll. Hey! Muy chido, ¿eh? O sea. Yo nunca lo he usado. I was developing a bipedal weapon for the Soviet Union. It hasn't been deployed. I was doing mobility testing. Once the walker gear is finished, they'll have a huge advantage in close combat. Support helicopter. My master is into the equation. This war will be over. The Soviets will win. He was developing bipedal weapons for the Soviets. If that's the case, what's Cypher's interest in it? I had no idea. I thought the inspection was real. I swear it. If anyone's to blame, it's you, Snake. We should never have had this. This is Pequot. Arriving shortly at LZ. Surprise, motherfucker! Yeah. Ah. ¿Te lo esperaban? Ni yo.
Y él se lo esperaba. Vamos a darles estos compas un poquito de propia medicina. Porque si no, ahorita que pasamos por ahí van a empezar a chingar. Pero no los alcanzamos a ver. Va a ser saquear. ¿Por qué? Porque necesitamos para el arma nuclear. Y si se fijan, bien, ahí está el helicóptero. Espero que esté llamando, aunque sea un poco, la atención. Si no, las tomas nosotros. You came to save me, right? I'm dying! Oh, qué impreciso es esto. O sea, con razón no lo uso, la verdad. Creo que ahora tiene mucha lógica porque no lo uso. Es súper impreciso. Vamos. Ándale. ¿Qué le di en la cabeza? Ah, la cagué. Un sonido tenía que extraer esta madre antes que nada. Pero bueno, de todas formas, no es como que lo ocupe. Pero este va bastante bien la misión hasta ahora. Ya estoy quedándome dormido, mis amigos. Me estoy trayendo este video a las 5 y media de la mañana. Vamos a ver qué pasa. Fuck. Vamos. ¿Qué rayos? ¿Cómo se supone que voy a derrotar eso? Pues díganme. ¡Fuck! ¿Vieron? Estuve a nada. Vamos a usar esta piedra para estarle dando las vueltas. Que no os pueda ver. Creo que esa es la mejor técnica, o sea,
con esta madresota, la neta creo que correrle no es. O sea, si le corro no. Fácil me va a alcanzar, ¿sabes? Stay alert. You're not out of the woods yet. Get behind something. Creo que ahorita estamos bastante bien escondidos. Si ven esa madre, se supone que me está buscando. ¿Qué verga está haciendo? ¿Está loco ese cabrón? Estoy tensísimo, o sea, si no les estoy hablando es porque estoy tenso, lo que le sigue, no, o sea, no tengo palabras para poder describir lo que está pasando, de lo que nos estamos salvando. No sé si ya estamos, o sea, supone que ahí ya lo perdimos, pero no sé si está volteando hacia acá o que está volteando hacia acá. Esperar a que se voltee para otro lado, y en el momento que se voltee, no, ya bailó, me carga la verga. Pases, ¿qué? ¿Vieron ese bug? Muy buen bug que se agarraron ahí. Buenísimo bug. Verga de mono saltarín. No sé qué está pasando con mi vida. No sé cómo voy a perder a este maldito. No tengo ni idea. Está muy, muy grandote. Es como cuando te le pones el tiro a tu hermano mayor, o sea, vas a querer hacer, pero nadie te asegura una victoria. Además, que es muy poco probable que salgas victorioso de esa batalla. Él ya está ahí, digamos, el pedo es que baje el pinche helicóptero, ya me lo aplicaron una vez así. Y no pienso volver a caer. Dicen, ay sí, llévalo, y ahí vas, tú de pendejo, y te vuelve a descubrir esa madresota y te empieza a dar en tu madre. Pero a ver, vamos a ver qué. ¿Cómo podemos perder este maldito? Bien, creo que ya es el momento. Okay. Rápido, no me la vas a volver a hacer. Ah, eres un maldito. ¿Por qué? O sea, me va a desesperar este maldito Cegelanthropus. Está muy grandote el cabrón y a huevo quiere voltear hacia donde yo estoy viendo. Y el pinche helicóptero ahí, o sea, lo juro, o sea, el helicóptero le vale madre si me matan o si me dejan vivo. ¿Por qué no? Ya está bien perdido ese cabrón. A huevo. Pues no mames, que la mama. Ese cabrón, qué pedo, pinche helicóptero, ¿eh? ¿Podrían estar dando en la madre? Pero no, y la hueva arriba bien a gusto. No me importa mi madre. Y le vamos a dar en su madre a esta cosota. Nada más déjenme lo busco. ¿Dónde está? ¿Ustedes lo ven? ¿Qué lo ven, mi madre? ¡Ay, cabrón! No te pases